definirías a Agustín Mestralet? Qué pregunta. Bueno, un poco yo creo que lo que me define es la militancia política. Yo me defino como un militante que en el abrazo que hace de sus convicciones, de sus ideas políticas y de sus convicciones personales en la política, en este caso va como candidato a intendente, pero es un militante más. Así me siento yo y creo que así es el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en el que milito. Porque todos los militantes, desde el dirigente hasta el militante más de base que se incorpora con poco tiempo, lo que nos define es la acción política, ¿no? La acción y la reflexión política. Entonces, en ese sentido, creo que a mí me define el ser un militante. Como persona, como joven que soy, bueno, tengo mis proyectos, mis aspiraciones en términos profesionales, trabajo de docente, quisiera poder especializarme a futuro y mejorar en la carrera docente. Y como joven que soy, quisiera también formar una familia, tener la posibilidad de, por lo que peleo políticamente, concretarlo en un proyecto personal también. Uh-huh. En decir, bueno, yo peleo y luchamos porque haya trabajo digno, porque el salario alcance para vivir, porque haya vivienda, porque haya transporte, educación pública, salud. Quiero que eso también, esa lucha también, enriquezca al conjunto de las personas con las que vivo, con las que soy una persona, y además quiero que sea una transformación, implique una transformación social. ¿Cuándo comenzaste a militar, Agustín? ¿En qué momento surgió Y muy temprano en mi juventud. Yo me siento parte de la juventud que nació a la política, que se despertó a la política con el 20 de diciembre de 2001, con uh-huh. el argentinazo, con la rebelión popular en las calles, enfrentando un gobierno de ajuste, un gobierno antipopular. Y en ese sentido, ese fue mi primer cimbronazo hacia la política. Pero después, yo en ese entonces tenía 12 años. ¿En qué espacio físico? Y a los 16 años me largué a participar junto con mi familia en Tandil, de la Asamblea por las Sierras. Uh-huh. Ese fue un espacio que me cobijó en el primer momento de mi despertar político. Después entré a militar en agrupaciones estudiantiles del secundario y de la universidad. Y posteriormente, con la conformación del Frente de Izquierda, también con lo fuerte que fue, con lo fuerte que significó para la militancia popular el asesinato de Mariano Ferreira en octubre de 2010, eso a mí me generó un deseo de acercarme más al Partido Obrero. Y en 2011 ya estaba militando, con la conformación del Frente de Izquierda estábamos en las elecciones. En 2013 fui candidato a consejero escolar, este año ya como candidato a intendente. Pero lo que yo te digo, eso es una trayectoria militante, no quiere decir que mi aspiración personal vaya conducida por el deseo de acceder al cargo en sí. Uh-huh. Me parece que es la tarea que tengo que cumplir como militante, la encaro con la mayor de las responsabilidades que puedo y la desarrollo en este sentido, porque yo creo que si algo tiene la izquierda es la posibilidad y la raíz, ¿no? La tradición profunda de la izquierda de proponer ideas y que esas ideas se transmitan con convencimiento, uh-huh. se hagan carne en las personas que las llevan ¿Y adelante. ¿Y por qué el Frente de Izquierda de los Trabajadores y no otro espacio político? ¿Qué viste particularmente en este lugar? Bueno, es precisamente la trayectoria histórica del Partido Obrero, del Frente de Izquierda que se conformó, la que mejor representa, mejor, de alguna manera sintetiza, una historia de lucha muy vasta, ¿no? Las raíces del Partido Obrero se hunden en el Cordobazo, uh-huh. en los mediados de los 60, con la juventud estudiantil, con el movimiento obrero clasista, luchador, pero se desarrolló durante toda una etapa, toda esta etapa histórica desde el Cordobazo hasta acá, con mucha fuerza, sobre todo en los momentos de crisis, antes de la dictadura militar, con el movimiento clasista en los periodos previos a la dictadura militar, durante la dictadura militar enfrentando la represión, pasando a la clandestinidad como partido, con el despertar democrático y la vuelta de la democracia en el 83, el Partido Obrero peleando, digamos, desde el punto de vista legal, la legalidad de un partido que sirva para defender a los trabajadores, para expresar, digamos, una alternativa popular y de izquierda a lo que era la degradación del peronismo y lo que nos dejaba la dictadura. Durante los 90, momentos muy fuertes, aparte porque yo me crié en los 90, la experiencia del movimiento piquetero, de la lucha, ¿no? De los jubilados también, de los trabajadores desocupados,
porque acabar con la miseria o terminar con el ajuste, terminar con la explotación social. Y todo eso fueron grandes impactos en mi vida, que yo te digo, lo que más me marcó durante mi infancia y juventud fue el 20 de diciembre. Y después, leyendo la historia del 20 de diciembre, cuando ya me empiezo a interesar en política, siempre fui de ideas de izquierda, encuentro que el Partido Obrero era el que mejor reflejaba toda esa trayectoria que yo viví como persona y que políticamente no la había, si se quiere, elaborado, y que el Partido Obrero representaba eso. Y lo representó también con Mariano Ferreira, y lo representó durante toda la década kirchnerista en disputa con el kirchnerismo, muy fuertemente en la juventud. Nuestros compañeros de la UJS, la Unión de Juventudes por el Socialismo, en Capital Federal dirigen la Federación Estudiantil y han tenido un enfrentamiento directo con autoridades que han sido puestas a dedo por el gobierno nacional. Entonces todo eso fue de alguna manera influyendo en que yo me acercara al Partido Obrero casi naturalmente. Tardé un tiempo en llegar, en elaborar políticamente esas convicciones al punto de que me di cuenta que coincidía con las lecturas que hacen los compañeros del partido y con las lecturas y las perspectivas políticas que marca el Frente de Izquierda, que es la necesidad, esto lo pongo así en términos generales, pero tiene muchos aspectos concretos, es la necesidad de que gobierne otra clase en el país, de que gobiernen los trabajadores. ¿Por qué querés ser intendente de Tandil? Bueno, creo que eso es lo que representa. Yo no tengo una aspiración personal particular en ser intendente o ser concejal o ser otra cosa. ¿No te interesa el rol? No, sino colaborar en la construcción de un gobierno en Tandil en pos de las mayorías populares, de las mayorías trabajadoras. Tenemos en Tandil claramente un gobierno que gobierna para otros intereses, que no son los de la mayoría, ¿no? Esto está claro en la política de vivienda, en favorecer la especulación inmobiliaria, está clarísimo en la política de las concesiones privadas, de la obra contratriz, de la obra que se contrata con privados, como así también del servicio público que se contrata con privados, como es el transporte. Entonces todas estas cuestiones están en pos de beneficiar una minoría, que es la minoría de la clase patronal, de la clase capitalista. En Tandil mismo lo vemos. En favor de la Cámara de Transporte o en favor de los negociados inmobiliarios, en favor del grupo Volt, en favor de tal o cual clínica privada. Todas estas cuestiones son las que uno ve que se reflejan en el gobierno. El gobierno representa a determinado sector social en contra o desfavoreciendo al resto de los sectores sociales que son la mayoría. Queremos un gobierno de otra clase, una intendencia de otra clase. Esto es algo que en algunas ciudades del país esto está bastante avanzado. La izquierda ha tenido la posibilidad de disputar el poder político, como en Salta, en la ciudad de Salta. Y lo que implica eso, implica que no es solamente el Partido Obrero o el Frente Izquierda el que va a hacer gobierno, sino que implica toda una movilización popular atrás de los que somos referentes o dirigentes del partido, porque lo que queremos es un gobierno de la mayoría. Entonces, esto implica movilizar a la mayoría por eso. Tras 12 años de gobierno radical con el doctor Miguel Lunghi, estabas enumerando algunas cuestiones en las cuales no estás de acuerdo. ¿En cuáles sí? ¿Qué te parece que hizo bien este gobierno los últimos 12 años? ¿Y cómo continuarías en caso de resultar electo? ¿Desde qué lugar arrancarías? Bueno, habría que ver de las cosas que se hicieron que puedan ser buenas como obra pública o la implementación del boleto electrónico con sus matices o distintas decisiones políticas de gestión, habría que desligarlas completamente de la base que sostiene esta gestión, que son los intereses sociales que yo te mencionaba. Si el gobierno hace tal o cual obra pública, pero lo hace en función de beneficiar intereses de una minoría que hace un negocio con esa obra pública o que se beneficia de la privatización de un servicio, no estamos para nada de acuerdo. Entonces nosotros lo que tenemos que diferenciar, y a lo cual iríamos a una transformación de fondo en Tandil, es a qué intereses sociales beneficia la gestión de gobierno, ¿no? En pos de quiénes está dispuesto el gobierno. Y entonces ahí nosotros iríamos a una gran auditoría de la obra realizada, a una gran auditoría del uso del presupuesto, para ver a qué empresa se está beneficiando. Iríamos a una gran auditoría del transporte público, así como también de lo que son las distintas prácticas médicas que se hacen en clínicas privadas pero que deriva al hospital. Iríamos a una gran auditoría pública y popular para ver finalmente si toda obra que en algún punto benefició a la mayoría o a la ciudadanía tandilense no tiene por detrás un interés, digamos, de negocios
y de grupos de negocios que están asociados al gobierno y que precisamente el gobierno es representante de esos grupos de negocios. Nosotros lo vemos muy claro en el transporte y no somos los únicos. Digo, la izquierda no es la única que ha denunciado, por ejemplo, el hecho de que haya funcionarios en el gobierno municipal o en el Consejo Deliberante que tienen acciones en las empresas de transporte. Y esta incompatibilidad ya muestra a las claras la falta de transparencia que hay en un gobierno que gobierna y administra para beneficiar esos grupos económicos. ¿Y por qué crees de todos modos que la población, que el tandilense, acompaña al gobierno radical y a esta gestión? Bueno, que sea todo esto. Hay toda una gran obra publicitaria, creo yo, que de alguna manera capta la voluntad de amplias franjas de la población tandilense. Pero además hay todo un sistema de, si se quiere, dominación política que está montado sobre todo con la descentralización de los centros de salud, de los centros comunitarios, en la cual hay toda una llegada del municipio, pero del poder municipal, o sea, del gobierno municipal, hacia los sectores más desfavorecidos de la población y todo un trabajo de cooptación política de los sectores más humildes, que eso no lo desconocemos. Y más allá de eso, también hay un gran respaldo de la clase pudiente de Tandil al gobierno de Lungi. Y esto está claro en términos de porque gobierna para la especulación inmobiliaria, para el desarrollo de los sectores turísticos, de todo un grupo de empresarial, digamos, muy concentrado, que también se refleja en el campo, ¿no? También el gobierno para los grandes productores rurales, en detrimento del desarrollo de los pequeños y medianos productores. La instalación de la planta de Grobocopatel acá en Tandil, referencia, digamos, que hay un acuerdo muy grande. Y también yo creo que Lungi tiene un teje alianzas, ahora está con Macri en Cambiemos, pero él siempre tiene una patita puesta, por si las dudas, cercana a Scioli, al gobernador actual, y que se postula para presidente. Y todo esto también favorece su, digamos, su omnipresencia política en el partido y sus grandes chances electorales. Pero la gente estaría cooptada de esta manera por una cuestión meramente publicitaria, entonces. No. Y engañada. No digo eso. Digo, hay un esquema de dominación política que en primer lugar está respaldado por los grandes grupos económicos y los sectores empresariales más concentrados de Tandil. La industria, el agro, el sector turístico empresarial también y el sector inmobiliario. Y ante eso, bueno, hay un gran respaldo, con lo cual no hay una fisura en el, si se quiere, en los grupos de poder que acompañan a Lungi. ¿Sí? Por otro lado, hay también toda una obra que tiene un ribete publicitario muy claro, porque no se ha hecho obra de infraestructura en gran parte de los barrios, pero sí se mejora una placita, sí se hace falta la cuadra de entrada, sí se hace un cordón cuneta, incluso vecinos que han denunciado que hay cordones cunetas en sectores periféricos de la ciudad, pero las manzanas están completamente deshabitadas, o sea, en baldío se ha hecho cordón cuneta, pero no hay infraestructura básica, no hay un desarrollo del transporte que permita a la ciudadanía acceder fácilmente a un precio razonable y además con un servicio en buenas condiciones al tránsito por la ciudad. No hay un control de fondo, no hay, el municipio no interviene en la cuestión de la vivienda prácticamente. Si interviene es para promover desalojos, como los que está promoviendo en estos momentos, o para vender y ceder terrenos fiscales a grupos empresariales para construir hoteles. Todas estas prioridades que están puestas por el gobierno de Lungi, bueno, son precisamente las que nosotros le decimos a la ciudadanía que hay que revertirlas completamente. El tema de la vivienda tiene que ser un punto central. Nosotros lo vemos así y el Estado tiene que intervenir activamente, no solamente con sus terrenos, con los terrenos provinciales o los terrenos del Estado Nacional, sino también relevando, por ejemplo, lo que son los terrenos baldíos y las viviendas ociosas en toda la ciudad, para caer con más presión tributaria, para encontrar qué terrenos están deshabitados y no tienen dueños y ponerlos a disposición del Estado Municipal para un gran plan de viviendas. Agustín, ustedes en sus ejes de campaña hemos escuchado que tienen prioridades como la educación, justamente la vivienda y el trabajo. Hablando de vivienda y todo lo que está sucediendo en estos últimos días de la ocupación de los terrenos de Villa Cordovita, ¿ustedes qué piensan al respecto y al uso político que se le ha dado a esta situación? Bueno, hay que distinguir
dos cuestiones, ¿no? Lo que puede ser la maraña política que se ha desarrollado alrededor de esta toma, y por otro lado la cuestión de las necesidades reales que están sufriendo los sectores trabajadores en Tandil, de vivienda particularmente. Nosotros lo colocamos como un eje principal porque lo vemos así. Y vemos también que tanto Bocio, del Frente para la Victoria, como Lungui, hicieron de la vivienda todo un eje de demagogia. Tanto con el Procrear, que hay que decirlo, es un avance, si se quiere, para un sector de determinados ingresos económicos, no cubre a la clase trabajadora de menor ingreso. Pero el Procrear, si uno lo mira en el plano general de la ciudad, apenas llega a cubrir un 20% con toda la furia de la necesidad habitacional que hay en Tandil. Es un paliativo. Es un paliativo. Pero no se puede hacer demagogia con eso porque implica también que hay que reconocer las grandes falencias que tiene todavía Tandil en términos de vivienda. Y no es solamente Tandil, esto hay que enmarcarlo en un plano provincial y nacional. Entonces, se ha hecho mucha demagogia. La ley de hábitat también sirvió para hacer demagogia. Bocio la impulsó en el Consejo Deliberante para, de alguna manera, suscribir esa ley provincial, pero a la semana estaba pidiendo que viniera Bernia a desalojar a los ocupas de Villa Cordovita, con lo cual también se le cayó, digamos, un discurso de demagogia sobre la vivienda y sobre el hábitat, que en última instancia no está dispuesto a defender consecuentemente, porque si algo expresa la toma de Villa Cordovita es que hay mucha gente dispuesta a hacer eso, porque hay mucho faltante de vivienda, porque la situación es desesperante en términos del encarecimiento de los alquileres, en términos de que uno por ahí trabaja, en una familia trabajan los dos integrantes de una pareja, y un sueldo se va en alquiler. ¿Y qué harían específicamente desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Lo que yo te decía, hay que iniciar una moratoria de vivienda con todos los terrenos a disposición del Estado, el municipal, el provincial y el nacional, y ponerlos a disposición exclusivamente de un plan de viviendas únicas familiares. O sea, para vivienda popular y para vivienda social. Esto, promoverlo y subsidiarlo y financiarlo más bien. ¿Con qué fondos? Con fondos de la propia banca pública, ¿sí? Con un crédito hipotecario accesible realmente a los trabajadores para todos los ingresos, partiendo de que hoy un trabajador en promedio no gana 6.000 pesos y que eso significa en términos reales la mitad de la canasta básica. Con lo cual un trabajador está cobrando lo justo y necesario para subsistir y tiene que buscar ingresos donde no los hay. Entonces, tiene que haber un crédito hipotecario accesible con la banca pública. Tiene que haber un plan de viviendas populares financiados por el Estado y hay que poner impuestos especiales y específicos y progresivos en función de la concentración de la propiedad de la tierra, en función de la concentración de las propiedades de las viviendas en alquiler, pero que están ociosas. O sea, hay que atacar fuertemente el núcleo del encarecimiento del terreno, de los materiales de la construcción y de la vivienda, que es que se ha especulado con una necesidad tan básica que hasta está reconocida en la propia Constitución Nacional. Está reconocido como un derecho a la vivienda digna, pero en Tandil hay más de 7.000 familias que no acceden y que viven de alquileres, viven de prestado, viven con otras familias. Entonces, esta situación hay que resolverla ya, porque si no, lo que uno ve son expresiones de estallidos, como las tomas, que son situaciones desesperantes para el conjunto de la sociedad, pero fundamentalmente para el que se expone a vivir en malas condiciones, a un desalojo, a la violencia de la represión institucional. Entonces, hay que poner en contexto esto. Y hay que señalar algo. El Estado municipal este año sacó 16 hectáreas fiscales para dárselas al Grupo Volt y construir un hotel 4 estrellas, un casino, una sala de convenciones. Esto es una prioridad completamente inversa a la que estamos sugiriendo y promoviendo nosotros. Porque si esas 16 hectáreas estaban para algo, era para ver qué se podía hacer en términos de promover el suelo urbano y la construcción de viviendas. No para generar un mega negocio especulativo en el cual además se favorece el blanqueo de capitales, el ingreso de la plata del narcotráfico, la trata de personas que se lava a través del juego. Entonces la ley de hábitat también que está en este momento para ustedes no sería tan útil como parece. No es útil en términos de que, por ejemplo, tiene una limitación muy grande para combatir la especulación. Por ejemplo, en la ley de hábitat se necesita esperar 10 años para que un terreno baldío pueda declararse de utilidad pública. Sí. Es decir, se pueda expropiar para hacer algo en pos de las necesidades habitacionales. Entonces, 10 años, en 10 años acá en Tandil, en la situación en la que estamos, vamos a tener 5 tomas como la de Villa Cordovita.
y recién ahí vamos a poder expropiar un terreno que estaba baldío. No, no se conduce, en términos de ley, sí, declara y propone, y se propone como una ley para combatir la especulación inmobiliaria, pero no da herramientas concretas y accesibles. Por ejemplo, otro caso, el aumento de tasas o de impuestos a los terrenos baldíos o a las viviendas deshabitadas. Implica, para la ley de hábitat propone que se aumente a partir de los 5 años de deshabitar o de estar baldío un terreno, que se aumente un 50% el impuesto inmobiliario. Pero hoy el terreno inmobiliario, el impuesto inmobiliario urbano, está tan bajo que si se aumenta un 50% aún así no estamos cobrando de impuesto ni el 1% del valor de mercado de la propiedad. Entonces esos impuestos están realmente bajos en términos de quién concentra la propiedad y quién usufructa el valor de reserva que significan las viviendas y los terrenos. Yo te quiero decir algo más. El peso de la carga impositiva en términos de vivienda está puesto sobre la familia que tiene una vivienda única. El peso está puesto ahí, cuando eso precisamente tendría que ser lo primero que desgravemos para que la gente no tenga una carga mayor, además de lo caro que está construir y acceder a una vivienda, no tenga otra carga más. Entonces habría que desgravar completamente la vivienda única y gravar con más fuerza y progresivamente la concentración de la propiedad urbana inmobiliaria. Y respecto de la cuestión educativa, también otro eje de campaña del FIT aquí en Tandil, los hemos escuchado hablando acerca del fondo educativo y del mal uso del gobierno local del fondo educativo. ¿Ustedes también qué harían al respecto? Bueno, es claro que cuando nos referimos al mal uso no hacemos eje solamente en que Lungui hace un mal uso, porque nosotros como parte de nuestro programa provincial como Frente Izquierda insistimos en que en toda la provincia el fondo educativo es una caja más de los intendentes para usar arbitrariamente en función de sus necesidades de presupuesto. Y esto pasa con intendentes de signo radical, con intendentes de signo peronista, de Frente para la Victoria, el masismo del PRO, con todos pasa lo mismo. Entonces, en todas las ciudades que esto está pasando, nosotros promovemos que el fondo educativo se destine a las prioridades que define una asamblea educativa del distrito, que se convoque y que se elijan representantes para una asamblea de todas las escuelas, de los docentes, de los estudiantes, de las familias, de las cooperadoras. Y que se decida entre todos. Y que se decida en una gran asamblea cuáles son las prioridades. Que en Tandil creo que están bastante claras porque han habido innumerables movimientos de lucha o de agrupamiento de los docentes, de los estudiantes y de las familias para pelear, por ejemplo, por el edificio del conservatorio. O para pelear, en el caso del IPAT, por un edificio propio y en buenas condiciones. O el mismo polivalente que está esperando que su obra se termine y poder habitar un único edificio. Estas prioridades están sobre la mesa. Lo que hay que hacer es destinar los recursos necesarios para que inmediatamente se resuelvan y no esperar y esperar y esperar. También la crisis edilicia se registró este año con el tema de las calefacciones, de la caldera de Normal, distintas escuelas que no tenían calefactores andando. Y todo esto, bueno, es plata que tendría que estar disponible del Fondo Educativo y de otros presupuestos para resolver una cuestión esencial, que es el derecho a la educación. Mira, yo soy docente. La primera candidata a concejal, que es Luisina Gallada, también es docente. La realidad la conocemos al palmo, porque hemos trabajado en muchas de las escuelas en las que hay conflictos, porque conocemos, porque tenemos relaciones de los docentes que nos dicen, mirá lo que está pasando. Y nosotros vemos que el Estado está gastando, de los 40 millones de este año del Fondo Educativo, el gobierno municipal está destinando 4 millones a subsidiar a las empresas de transporte. Disfraza todo este subsidio a través del PASE, que es un programa de accesibilidad educativa en el cual el municipio subsidia el boleto de los estudiantes. Pero yo te quiero decir algo, bastaría implementar la ley que se sancionó en la legislatura bonaerense, que es la ley de boleto estudiantil gratuito, para que podamos recuperar los 4 millones que hoy se usan del Fondo Educativo y volverlo de las cámaras de transporte para traerlo al uso educativo de en serio y concreto. Entonces, esto es un punto. Después nosotros también, como docentes, nos involucramos en la lucha sindical. También estamos, en cuanto a la calidad, también. Obviamente, pero todo lo que es infraestructura, como también lo que yo te quería comentar, lo que es tema salarial y lo que es el tema de los recursos dispuestos puestos a disposición de la escuela pública, todo eso redunda en la calidad. Además de que también la escuela, por ejemplo, hay escuelas, yo trabajo sobre todo en escuelas periféricas de barrio,
Hay escuelas que tienen un equipo de orientador, que es el que atiende, el que hace de nexo entre la familia, entre la comunidad y la escuela. Un equipo orientador que se comparte entre un jardín, una escuela, un secundario. Acá tendríamos que tener en cada escuela, y sobre todo en esas escuelas donde hay más problemáticas relevadas, donde se ve mucho más claro, todo el conflicto social y la violencia social se refleja en los chicos, tendríamos que tener un equipo o hasta dos equipos por escuela, según las magnitudes, la cantidad de matrícula. Y no lo tenemos. Y ahí lo que se ve es un claro ajuste. Uh-huh. En educación, el gobierno de Scioli ha sido, digamos, de la mano de los intendentes, sin duda, pero el gobierno de Scioli como principal responsable ha sido un gran ajustador. Las deudas salariales con los docentes a veces son de meses y meses. A veces hay rotación. Hoy te pagan a vos, hoy le pagan a un docente, bien, le pagan todo su sueldo, pero el mes que viene ya no cobra él porque le estaban debiendo a otro, entonces le pagan a otro. Estas cuestiones se reflejan indudablemente en el funcionamiento de la escuela. Y también, por ese ajuste en la escuela y en la educación pública, ha crecido tan importantemente la educación privada. Entonces, acá hay una política, en realidad, de acorralar y ajustar a la educación pública, pero hay continuamente subsidios y subsidios que se van hacia las escuelas privadas. Agustín, y el tercer eje del que hablamos, que es el trabajo. Trabajo en blanco y esta lucha que ustedes desde el FIT mantienen por los trabajadores. ¿Cuáles serían los puntos concretos? Mira, lo que hay que hacer en Tandil es relevar todas las situaciones de irregularidad, de precariedad laboral, de trabajo en negro, que se concentran fundamentalmente en los sectores de empleo más característicos de Tandil: el turismo, el comercio, la actividad de la construcción, la actividad rural, los peones, pero también forman parte de los sectores industriales. No hay que desconocer que hay una gran precariedad, por ejemplo, en la industria alimenticia en Tandil. Uh-huh. Medio blanqueo, bonos especiales que van por afuera del salario en blanco. Y también el Estado mismo es un gran empleador de trabajo en negro. Entonces hay que empezar por relevar todas esas condiciones y combatirlas. Y esto lo puede hacer el municipio, obviamente que también va a tender puentes hacia los Ministerios de Trabajo Nacional y Provincial, pero el municipio lo puede encarar. Puede encarar una mejora desde ese punto de vista de relevar las situaciones de precariedad, de relevar las situaciones de inseguridad. En Tandil tenemos muertes obreras. Cada varios meses surge un muerto más en la construcción o en las plantas industriales o accidentes laborales que son, si no son fatales, dejan a la persona muy incapacitada. Todo esto hay que combatirlo y el municipio lo puede hacer. Bien. Y lo que te quiero decir, en términos de salario para los municipales, nosotros promovemos en todas las escalas el salario igual a la canasta familiar. Bien. Y esto mismo para los trabajadores de la salud municipal, a los cuales también queremos promover el trabajo por insalubridad de 6 horas máximo, con régimen de jubilación especial. Entonces, esto es lo que tenemos para proponer y para promover en términos del trabajo. Agustín, ya para cerrar, lo último, algunas palabras, anticipándonos a las elecciones de octubre. ¿Cómo no? Básicamente lo siguiente. El Frente de Izquierda es la cuarta fuerza alternativa a las 3 grandes fuerzas que hoy se disputan la presidencia y que acá en Tandil se disputan la intendencia. Y acá en Tandil somos la cuarta fuerza también. Y somos la cuarta fuerza por un motivo central. Somos la voz que hoy no está presente en el Consejo Deliberante, que todavía no es tan fuerte en el Congreso de la Nación, y somos la voz precisamente que defiende a los trabajadores, que defiende las luchas populares, que ha estado en las luchas movilizándose con los trabajadores, con la población, con la juventud y con las mujeres, por los derechos más básicos que son vulnerados. La cuarta fuerza implica ser la cuarta fuerza en contra de otras tres que en realidad no se distinguen demasiado. Nosotros lo hemos dicho, en el Consejo Deliberante hay una complicidad en el gobierno para los especuladores inmobiliarios, para los grandes monopolios, por caso del turismo o de la construcción. Y esta complicidad necesita que alguien venga a romper y a meter la voz que falta en el Consejo Deliberante, que es la voz de la mayoría trabajadora. Y a eso apuntamos en estas elecciones. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias. Muy amable.